si el cambio climático es una preocupación compartida por todos, también lo es la violencia de género. Con estos dos asuntos están comprometidos en Bodegas Robles. Nos vamos a Montilla, en Córdoba, a conocer cómo sus vinos ecológicos Violet apoyan a la Asociación Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género. Los vinos Violet son el fruto de la colaboración entre Bodegas Robles, empresa vitivinícola de la localidad cordobesa de Montilla, y la Asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género, con sede en Sevilla. Todo un maridaje entre compromiso social y conciencia medioambiental. Tiene que ver con principios ecológicos, de sostenibilidad, de proteger la naturaleza, de no contaminar. En ese sentido coincidimos con Francisco Robles, porque toda la producción que él tiene es ecológica. Vinos ecológicos y con perspectiva de género que contribuyen a la lucha contra un mal endémico de nuestra sociedad, la violencia contra la mujer. Así, lo recaudado con sus ventas sirve para financiar muchas de las actividades de esta asociación. Con los recursos de Levan Violet hemos estado financiando nuestro comedor social que tenemos aquí en la Casa Palacio Pumarejo para mujeres víctimas de violencia de género, para sus pequeños, para mujeres del barrio que están también en paro y en extrema precariedad. Para la presidenta de Mujeres Supervivientes de Violencias de Género, el respaldo de Bodega Robles ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto. Hemos tenido el apoyo de Francisco Robles, de Bodega Robles, que ha sido un apoyo invaluable, que gracias a él pudimos emprender este negocio de Levan Violet. Con la venta de los vinos, que ahora mismo te podría decir que puede ser alrededor de entre 6 y 8 mil euros al mes, hemos sostenido esos gastos que te digo, del comedor social, algunos pagos de internet, de fotocopias, de buses, en fin, sostener un poco el trabajo que hacemos cotidianamente en la entidad. Una colaboración sustentada sobre los mismos principios que vienen desarrollando desde hace más de 2 años. Es desde el 2015, justamente cuando nuestro proyecto es seleccionado por Acción contra el Hambre, cuando nosotros empezamos este caminar, fuimos seleccionados como uno de los proyectos con más posibilidades a nivel de todo el territorio español desde el 2015. Este proyecto también ha sido seleccionado por la Unión Europea a participar como uno de los emprendimientos que puede ser más sostenibles y que ayuden a mujeres en situación de precariedad o de riesgo de exclusión. Las redes sociales y página web de la asociación, junto con la organización de catas y fiestas y la participación en ferias y mercados, son las principales vías de promoción y venta de este vino. Un caldo solidario, con nombre de mujer y del color insignia del feminismo. Decirte que las tiendas ecológicas del barrio y de la ciudad de Sevilla, como la Ortiga, la Reder Cuartesana, la Sin Miedo, muchos restaurantes son los que nos apoyan con la compra de nuestros vinos. El saber hacer, la experiencia y el conocimiento del mercado de Bodega Robles han hecho que su aportación se materialice en la elaboración de 3 tipos de vino, cada uno de ellos basado en una variedad diferente: Pedro Jiménez, Verdejo y Tempranillo, que simbolizan las principales características de este proyecto. Seleccionamos un vino verdejo por su juventud, por su frescura, por esas ganas o esa vivacidad que se tiene cuando se van a introducir o se van a crear nuevos proyectos, sobre todo proyectos importantes. Completamos con la fuerza que hay que tener para desarrollarlos, con el tinto con su cuerpo, sus colores, sus antocianos, en fin, era un poco el reflejo de ese sentimiento, de esa fortaleza. Y por último, y como no, pues el Pedro Jiménez, que es un vino dulce, tierno, con ese punto de feminidad y ese punto incluso de maternidad que pueden tener los vinos, que completaba el proyecto de Levan Violet. A diferencia del resto de elaboraciones de Bodega Robles, el envasado de los vinos Violet se realiza en vidrio traslúcido para dar protagonismo a los matices de color de cada uno de ellos. Queríamos que se visualizara esa potencia de los vinos junto con esa potencia o ese querer comunicar una sensación por medio del vino y, cómo no, por medio de la vista. Entonces obviamos la botella oscura y sacamos todos los vinos a relucir con botella transparente. Esta empresa vitivinícola familiar hace una apuesta decidida por la sostenibilidad de sus producciones.
El 100% de su superficie de viñedo, unas 45 hectáreas, se cultivan bajo producción ecológica. Nosotros tenemos un objetivo que es incrementar la producción en ecológico y llegar incluso al 100% de la producción en ecológico, y para ello pues intentamos incentivar a los agricultores de la zona para que se conviertan en ecológico y así poder, además de incrementar nuestra producción en eco, que haya una conciencia o una forma de elaboración más respetuosa con el medio ambiente en la zona de Montilla-Moriles. En Bodega Robles se trabaja desde el convencimiento de que la calidad de todos sus vinos empieza en el viñedo. El vino tiene que hacerse desde el campo, o sea, es la calidad que tenemos en el viñedo, la calidad del racimo, el mismo que hay que invertir para conseguir las máximas características organolépticas y características físico-químicas que podemos tener en una uva. Sin una uva sana nunca vamos a conseguir un buen vino. Este proyecto de elaboración de vinos se ha visto enriquecido por la visión y filosofía de una empresa que en 1999 incorporó la producción ecológica dentro de sus líneas estratégicas de actuación. Los principios para nosotros evidentemente no fueron fáciles, era un mundo totalmente desconocido en el que hemos ido aprendiendo a la par que hemos ido un poco investigando. Sí te puedo decir que hoy por hoy consideramos que ha sido un gran acierto, no solo a nivel empresarial, como se está demostrando por todos los premios que nos avalan, sino a nivel personal casi muchísimo más que a nivel de empresa. La inquietud de Bodega Robles por proyectos de tinte social y cultural le llevó a involucrarse con la Asociación Mujeres Supervivientes de Violencias de Género. Más que lo que nosotros le aportamos a ella en sí, es lo que te aporta el hacer este tipo de trabajo. Es evidentemente de una forma altruista. Nosotros, una vez ya ponemos en marcha este proyecto, hacen el diseño de botella y demás, Robles lo que hace es ayudarles, explicarles, enseñarles cómo se cata un vino, las características de un vino, un poco formarlas para que cuando ellas se dirijan al mercado puedan vender ese producto y puedan darlo a conocer. Violet es una marca que no solo nos remite a unos vinos con los que celebrar la vida, sino que, lo más importante, ayudan a que muchas mujeres tengan esperanza en un futuro mejor.